Biodegradable significa que él pudre sin contaminar. Él no, usted coge un empaque de fique, lo puede llevar, no le va a contagiar a usted nada, le conserva lo que usted le eche, le conserva todo sanitico. Nosotros como fiqueros y como personas que cuidamos el medio ambiente, les diríamos que utilicen más bien bolsos, zapatos, todo eso en fique, porque es una fibra biodegradable y no contamina el medio ambiente. El fique lo que tiene es que es biodegradable, sirve para uno, se pudre, no tiene ningún químico. Y es una fibra tan noble que finalmente cuando ya se desecha, cuando ha pasado su periodo de vida, vuelve a la tierra. La planta del fique es una planta que tiene muchas características y es muy poco lo que se ha investigado y lo que se ha explotado. Daría ese mensaje, diría, valoren más, porque es algo manual, algo que se hace con, como el cuento, con las uñas. El fique para nosotros significa la vida de nosotros también, porque sin lo del fique no habíamos podido vivir. Originaria de la América tropical, el fique es una fibra natural, biodegradable, con excelentes condiciones para su crecimiento en lugares de clima templado y frío, como las zonas andinas de Ecuador, Venezuela y Colombia. Algunas plantas similares al fique se hallan en Brasil, México, Perú y algunos países de África. Nos encontramos en el departamento de Santander, al este de Colombia, en las poblaciones de Curití, Mogotes, San Joaquín, Onzaga y Aratoca, donde los paisajes agrestes son adornados con los verdes y largos brazos que conforman la planta del fique. Esta zona de Colombia, fiquera por excelencia, es una muestra viva de la diversidad de productos que el fique pone al servicio de los seres humanos. Miles de familias consiguen el sustento diario gracias al fique. El fique para Colombia significa un estilo de vida, una forma de vida, empezando porque 70.000 familias viven de la actividad fiquera en el país. Y segundo, porque el fique le aporta al país, a su economía, a la forma de vida de todas las familias que derivan su sustento de ello, les proporciona seguridad, seguridad alimentaria, seguridad en su ingreso económico y seguridad en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de su entorno familiar. Para el cultivo de la planta hay que empezar, es, por ejemplo, arreglar el suelo y después se siembra. Se siembra sorcolincito, polcolín pequeño, y después ya pues ahí crece y a los 5 o 6 años se corta, ya la primer corte. Hasta se corta y ahí se le quita esta bichita para que entre en la máquina. Pues él lo corta, lo bracea y luego busca un ayudante para que saque el fique en la máquina. Y mi hijo, lo que llaman corinchar, él amarra el fique, le echa el zarando al señor de la máquina. El lavado es, o sea, esta agua que queda, sirve, es un, o sea, también sirve para el abono para las mismas plantas y para otras plantas, para la caña, para el plátano, para otros cultivos sirve. El proceso de lavado se deja, por ejemplo, se echa a una pila de estas, se echa siquiera por ahí 2 horas y se le saca el agua y vuelve y se le coloca el agua nueva para que quede bien lavado. Culturalmente hemos lavado fique en las quebradas y en los ríos, entonces usted hacer un cambio
como cultural, a que la gente adopte la tecnología de los tanques es un poco difícil, pero poco a poco la gente ha venido tomando conciencia. Aparte de que las corporaciones, no solo en Santander, sino en otros departamentos, ya están empezando también a empezar a sensibilizar a la gente, a la población, a los fiqueros, de que no lavemos fique en las quebradas. Entonces, por eso es que estamos trabajándole duro a la parte de mejoramiento en el proceso del lavado. El cambio sí es mucho, porque es que esta, por ejemplo, esta sarna o eso, que de eso verde mata los pescados, en cambio eso va a servir para los mismos cultivos, para regarlos. Su presencia en la vida cotidiana de las familias campesinas es indiscutible. La fibra del fique es utilizada para diversas actividades domésticas, artesanales e incluso con fines medicinales. Pues eso tiene mucha utilidad, se utiliza en muchas cosas. Aquí vea, por ejemplo, se utiliza para hacer empaques, ralos, para empacar papa, naranja, zanahoria, con muy buenas perspectivas porque es un, como el fique es biodegradable, para hacer cordeles, manilas, artesanías. Ha habido gente que ha venido a llevar los tallitos pequeñitos que sirven para el daño en la sangre. Las personas se hace la agüita y la toman. Las raíces de la mata también sirven, también se echa a hervir y se toma la agüita. Podemos decir que el fique se ha sembrado en muchas partes de Santander a manera tradicional. Sin embargo, con el apoyo y el esfuerzo de algunas empresas como Coilados del Fonce, Ecofibras, algunas humatas que se han sumado a los procesos, hemos logrado medianamente tecnificar el cultivo del fique. Concientizar a las personas, ¿no?, de lo del cultivo. Vemos que la calidad de hoy en día de las personas que tienen el proyecto es mejor, o sea, la calidad de vida es mejor aquellos que no lo tienen. El proceso de siembra, producción, recolección y transformación del fique ha sufrido cambios importantes en los últimos 50 años. Cambios que llevaron a que esta fibra natural se convirtiera en una actividad industrial y comercial crucial para el desarrollo de la economía de las familias de esta región de Colombia. Este crecimiento obedeció principalmente a las demandas de sacos y empaques que son utilizados para la exportación de productos nacionales como el café. En la actualidad, el fique ha demostrado que su fibra puede ser usada tanto como la imaginación lo permita. Históricamente el uso del fique, por tradición en Colombia y en países de Latinoamérica, se ha usado para empaque de productos agrícolas. En el momento sigue esa tradición, se sigue empacando productos agrícolas, no solo por tradición, sino por las ventajas que las fibras naturales le dan a los productos. En el tema de café, conserva su aroma, conserva sus características del mejor café del mundo para el tipo de café colombiano. Una de las cosas que tiene el fique que me ha parecido maravilloso es la capacidad de color que puede llegar a recibir una fibra de estas, en donde tiene una gama absolutamente, es que es impresionante las tonalidades que hay, la variedad de colores que se pueden sacar y el juego que ya puede hacer con eso es infinito. Ahora, la textura que uno puede llegar a tener desde la misma hoja, que es el fiquetón, hasta llegar en este momento a fabricar telas con un pelo de fique, pues eso es una maravilla porque es una posibilidad infinita. Como complemento de accesorio para ambientar un hogar, una oficina, un restaurante, cualquier espacio público, incluso una cafetería, tú sabes que la luz hace o deshace el ambiente, ¿cierto? Si hay un bombillo pelado así, pues el ambiente nunca va a ser igual que si tenemos una lámpara agradable. Es un elemento muy sutil, no es indispensable para vivir, pero es parte de lo que hacemos, que es crear ambientes más agradables, más cálidos y con la impronta natural y la manufactura que le da el elemento humano. El tejido artesanal existe en el territorio colombiano desde tiempos inmemorables. Algunas comunidades indígenas conservan formas de tejido tradicional. Santander es una muestra viva de la herencia dejada por los indígenas Guane, pueblo ancestral que habitó buena parte de la región. Significa una posibilidad de desarrollo
en cuanto a que se utiliza en los saberes de la hilatura y la tejeduría, heredada de nuestros antepasados, los indígenas guanes, que eran expertos en estos oficios. Yo considero que este trabajo acá con los adultos mayores es cultura del pueblo. Mi mamá me enseñó a hilar porque mis hermanas hilaban. Ellas aprendieron primero y después ellas me enseñaron a mí. Desde que uno recuerda desde su infancia, ya ese ha sido el arte. Los papás y los nonos y todo. Entonces, a uno puede haber salido hasta otras tierras a mirar algo, otros cultivos, algo, otros trabajos, pero vuelve a su tierra y sigue lo mismo. La actividad de la siembra y procesamiento del fique involucra prácticamente a todos los miembros de la familia. Es un proceso que redunda en ingresos económicos para el sostenimiento de la casa. En la producción artesanal de costales, el hilado es un oficio casi de exclusividad de las mujeres. Las niñas y los niños alternan sus actividades escolares con el aprendizaje cultural del manejo del fique. Y el fique, algo bonito es que tiene para toda persona, tiene su trabajo, ¿sí ve? Para el adulto tiene su trabajo, que es más durito. Entonces, y todos se relacionan con eso. Y las familias, algo bonito, porque pueden tener a los hijos juntos en la casa y trabajando. Mi mamá. Yo salía de la escuela y me tocaba hilar 2-3 libras de fique. Y le tocaba uno aprender porque ese era el oficio de uno. Entonces ella fue la que me enseñó. Eso se aprende en casa. Toda la vida se ha trabajado, mis padres han trabajado en ello. Y el estudio y lo que somos lo tenemos gracias al pique. Toda la vida se ha trabajado en el pique. 3 hijos que tengo y la mujer y toda la vida hemos trabajado con el pique. Mi familia es artesana, casi todos somos artesanos. Hay unos que hilan, otros que tejen. Hacemos variedades con todo lo relacionado con el fique. Además de aprender los quehaceres habituales de la familia, las mujeres participan activamente en la producción del fique, principalmente en la realización del hilado de los costales y la elaboración de productos artesanales. Es una tradición que trenza los destinos de familias enteras. Allá en la casa, mirando y ayudándole a una tía, yo le ayudaba y allá aprendí. Cuando era sacar de fique, pues a lavar, extender, recoger, llevar para la casa, arreglarlo, para venderlo ya. Y el resto que dejo, yo dejo 4 o 5 arrobas para hilar ahí. Iniciando, una tía me enseñó y de ahí acá tuvimos la oportunidad de tener esto, acceso a los estudios del SENA, y eso, ahí ingresé allá y fue donde aprendí a hacer nuevos estilos y a mejorar mi puntada. Mi hijo ya lo sabe, casi todo el proceso también. Yo tengo un niño de 14 años, entonces ahí va siguiendo la herencia, ahí vamos dejando un patrimonio. Pero ya no tan obligatoria como era antes, que antes sí, primero la tarea, ahora dice, no mami, primero el colegio, primero tengo que hacer yo la tarea y ya le colaboro. Entonces ya los tiempos han cambiado, que primero la educación. La mujer en el proceso del fique es una parte muy importante, toca que... O sea, la mujer está en todo, en el trabajo del fique. Posibilita de que este material que se cultiva, que se procesa y que se utiliza, pueda tener otro sinnúmero de usos y de alternativas en el mercado y para muchos consumidores del país y del mundo en general. Es una tradición donde nosotros hemos logrado mantenernos y mantener nuestra familia. Aquí se elabora los centros de sala, bolsos, se elaboran cortinas, se elaboran correas, materas, bueno, diferentes cosas. Se hacen también productos en miniatura. Yo lo comercializo a los artesanos, lo mismo en arrobas por bulto, y ellos lo procesan y le dan sus terminados y me entregan a mí ya el saco listo para yo darle los terminados, que es la fileteada, la recocida y prensa, y yo le hago sus últimos arreglos para llevarlo a vender a Bogotá. Bueno, primero es una fibra muy resistente, muy económica, local. No es un material industrial, entonces el costo es lo compramos directo del proveedor.
además de las posibilidades estéticas, eso que estamos trabajando solo del color natural prácticamente, cuando empecemos a trabajar los degradé, las transparencias, las capas, surgen miles de posibilidades con el fique así como lo estamos trabajando. No nos genera riquezas, pero vive uno tranquilo, vive uno contento y por lo menos hay trabajo. No está uno pensando en qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Hay trabajo a diario. Por lo menos uno hace un bolso y uno lo hace con todo el cariño, ¿no? Uno lo hace como para, no tanto por la plata, sino porque le nace a uno hacerlo y verlo bonito y decorarlo y como que lo compren a uno con ese agrado, ¿sí? A mí eso me motiva mucho a seguir aquí. Y con la esperanza de que algún día esto sea una bendición grande, no solamente para mí ni para mi grupo, sino para otras personas de aquí del pueblo. El fique ha sido algo bonito que me ha enseñado, en primer lugar, me ha enseñado una manera de vida sencilla, honesta de vivir, de obtener las cosas, ¿sí? Porque el fique ha sido algo que a uno le ha enseñado, sí, que sí se puede obtener las cosas trabajando desde pequeño. Cada año, agricultores de todo el mundo cosechan millones de toneladas de fibras naturales, entre las cuales está el fique. No importa la procedencia ni el lugar donde se cultive, el común denominador en todas ellas es que sus hilos han sido fundamentales para el desarrollo de las sociedades, aún desde épocas ancestrales. Las fibras naturales son un recurso renovable por excelencia, de fácil descomposición, buena resistencia mecánica, poco peso y bajo costo, lo que se traduce en un producto competitivo para las industrias petrolera y farmacéutica, donde se utiliza para la creación de biomantos, desengrasantes y puede contribuir a optimizar el uso de la energía en forma muy ecológica como barrera térmica. Es la oportunidad de garantizar el futuro del planeta desde el presente. En este momento se han hecho investigaciones, se han detectado subproductos, no solo la cabulla, sino de los jugos podemos sacar alcoholes, podemos sacar desengrasantes de muy alta calidad. Se están haciendo pruebas de plaguicidas para mirar el beneficio de este producto. También se está haciendo la prueba a nivel de alcoholes de sacar un producto muy parecido al tequila, pero de fique. Todo está pues en etapa de desarrollo, pero se ven muy buenas posibilidades para otros productos del fique. Es un producto absolutamente limpio, o sea, conciencia sabemos que no estamos contaminando, no estamos cortando bosques, estamos colaborando con un cultivo ecológico, sostenible, sustentable. El proceso no contamina, no produce malos olores, no usamos nada tóxico ni en las lacas ni en los acabados. Para mí el fique me ha dejado enseñanzas de formas de subsistir, formas de superación personal, formas de hacer empresas con otras personas, de conocer los mercados, de conocer las tendencias, de conocer modas y de conocer cuál es el futuro que pueden tener y que podemos tener nuestros hijos de nuestros hijos. Yo me parece importante y que hubiera más juventud que aprendiera, se practicaran el cultivo del fique. Porque tiene muy buen porvenir, digo yo. Yo me siento súper orgulloso de decir que soy fiquero, desde cuna. Porque aún mi familia me criaron, y gracias a Dios por el fique, ¿no? Porque a mí me criaron, me dieron el estudio, todo fue por este cultivo y este trabajo tan bonito como es el fique. Aquí en cada bolsa nosotros demostramos esto, el emprendimiento que tenemos cada persona, el interés y mostramos esto, la calidad es humana. Pues eso se tejen sueños y se enreda uno en sueños también. Uy, qué belleza que vayan a traer fique, que allá utilicen cositas de fique, chancletas de fique, chocatos de fique, correas de fique, uy, eso es una alegría. Mi consejo es que hay que seguir amando este cultivo tan bonito como es el fique. Ya la gente está pidiendo a gritos que no contaminemos más el ambiente y se está viendo la necesidad de surtir de productos que sean amigables con el medio ambiente.
tiene un brillo maravilloso, la fibra, cada fibra brilla como la seda. Dicen que el que se conoce con el fique queda enredado.